Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos un día más al espacio, al segmento El San Nuestro de cada día, queriendo acercar a cada una de sus casas, de sus hogares, el conocimiento y el recuerdo de los santos y beatos de nuestra Iglesia, siguiendo el año cristiano. Cada día del año tiene su santo o su beato o su recuerdo. Les dejamos con el espacio El San Nuestro de cada día. Hoy 30 de junio la Iglesia recuerda a los protomártires de la Santa Iglesia Romana. Tanto el historiador pagano Tácito en su obra Anales como el Papa Clemente en su carta a los Corintios testifican que muchos cristianos sufrieron martirio en medio de indecibles tormentos con la persecución desencadenada por el emperador Nerón después del incendio de Roma en el año 64. Algunos de ellos fueron quemados como antorchas humanas en los banquetes nocturnos, otros crucificados o echados como alimentos de animales salvajes. Estos mártires murieron antes que San Pablo y San Pedro y son llamados los discípulos de los apóstoles. Hoy en día hay muchos mártires de la fe. Unámonos en oración para que se vean fortalecidos y acompañados en su fe y para que pronto se pueda vivir la libertad de culto en el mundo entero. Bien, hermanos, tan corto como sabroso, esperamos que hayan disfrutado con este breve recuerdo y repaso en la historia de la cristiandad al San Nuestro de cada día, de este día. Les esperamos el día de mañana. Saludos.